Bueno, en primer término, una lucha de fuerzas políticas de su propio espacio, trayendo banderas, con los grupos, movilizaron para ver, no creo que quién gana los puestos a seguir este año en las listas o en las bancas, ¿no? Después mostró gestión, una gestión que la pudo lograr gracias a los fondos que se vierten de Nación y Provincia. Creo que ha hecho algunas cuestiones en forma, por supuesto, conjunta, como también lo dijo, y las que va a hacer también por los 350 millones del Fondo Educativo de este año, por los 1.000 millones que da el AMBA y que ya firmamos, nosotros votamos el convenio para las unidades sanitarias. Entonces, es ineludible que el Estado Nacional y Provincial, más allá de los problemas económicos, le ha dado a este municipio cantidad de dinero que ha permitido que pueda desarrollarse. Me quiero detener un segundito ahí, porque tal vez, a diferencia de los otros tres discursos que brindó el intendente, me parece que estuvo más sentado en la realidad de Moreno. Sí, sentado más en la realidad. Habló, por ejemplo, las calles que se hicieron y que estaban destruidas, también fueron con los fondos de infraestructura. Pero hay un reclamo permanente del vecino de lo cotidiano, lo que no se hace, lo que no se arregla, un tema común como el cementerio de Moreno, un tema común como los pozos, las obras de infraestructura de cloacas, agua y gas que manifestó, son las obras que hace el gobierno nacional que quedaron truncas de la época de Cristina. Creo que, bueno, que fue conciliador, a mí me nombró varias veces mencionando las gestiones de mi padre. O sea, las gestiones de mi padre dejaron los carnavales, dejaron los hospitales donde ahora va a ser en el hospital viejo el centro para la tercera edad, que me parece importantísimo. Lo mismo el desarrollo a la vera de la autopista del oeste, todo ese desarrollo que hay comercial e industrial, gracias a Julio Acef, que hizo que Moreno no tenga peaje, se pueda llevar adelante. Gracias a los accesos de la ruta, se olvidó, que yo se lo marcaba a uno de los concejales de él, el tema del aeropuerto, la base aérea que está en la zona de Cuartel Quinto, en la brigada, que Macri, el presidente de la Nación, firmó para que se haga un aeropuerto de carga con vía Bariloche. Eso le va a dar a esta zona un desarrollo político y económico enorme. Cuando habla de asfalto, ese tan grande que está en la zona de allá, lo hace la provincia. A ver, está bien, el intendente debe hacer con el dinero que le da la provincia y la Nación. No fue tan agresivo como otras veces. Sí, recuerdo que fue la sesión del año pasado. Fue muy crítico. Que usted se levantó y se fue. Yo me levanté y me fui porque no permito, porque gracias a... ¿Pero cuándo fue? ¿El año pasado o el anterior? No, el año pasado y los dos años, pero la que me levanté fue la del primer año. Creo que la oposición, como nosotros, o los dirigentes políticos que marcan, al intendente le hacen bien, porque le hacen ver las cosas que debería corregir. Lo bueno de esto es que el pueblo de Moreno tiene que saber que nuestro lado, Cambiemos, somos. Y siempre trabajamos constructivamente, queremos que al vecino le lleguen las soluciones. Sabemos que las carencias de nuestro municipio, pero también sabemos que bien optimizado y bien administrado, Moreno podría estar mucho mejor. Por eso es que peleamos por poder recomponerlo y recobrarlo. Y por otro lado, quería comentar que hemos pedido un informe con respecto a lo que pasó en el Corso, que también le decía, tenía que haber hablado con los vecinos, tendría que haberse juntado con los comerciantes, haberle hecho algo más propositivo. Estamos de acuerdo con las fiestas, pero a veces con las formas, porque lo que pasó con los dos trabajadores, que no sabemos a qué empresa pertenecen, es lastimoso y menos mal que no fallecieron, ¿no? Sin ningún tipo de duda, también en algún tramo del discurso hubo un lanzamiento de campaña, la búsqueda de la reelección. Sí, eso está clarísimo, como te digo, y lo mismo de los concejales o funcionarios o empleados municipales que también quieren ser. Faltó Marcelo García, pero estaba en la calle movilizando a su gente. ¿Por qué no se sentó en la banca? Bueno, son preguntas que el intendente, como es su tropa, se las debería preguntar. Pero fue una clara demostración de fuerzas, algunas en apoyo directo a sus mismos protagonistas y otras en apoyo al intendente. Está bien que Moreno tenga muchas acciones y también quiero rescatar, que me lo dijo un par, cuántas bases dejó el doctor Acef que hoy se pueden plasmar o se están mostrando. Y es la verdad.